chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal con el reto de Naso Perry. Chicos, aquí lo dejamos en el pasado episodio. Habíamos estado Kale y estaba nuestra mente haciendo un multimillonario. Lo dejamos en el pasado episodio. En esta parte ya terminaron de hacer su multimillonario. Están los dos muy apasionados. Ay, el amor. Como ven, están echando chispa, como yo digo. Pues sí. Chica, es hora de que te cambies, llegaste de trabajar y te quedaste con la ropa toda sucia, así mismo fuiste a hacer mi gimnasio. No entiendo nada ya. Bueno, ella va a ir para el baño, al parecer quiere ir al baño. Creo que al cambiarla, pues lo ha quitado. Ven aquí, usar, venga, va. Ok. Ella haciéndose la santa, la loca, y Caleb también, como que entró a hablar con los hijos, como que para que no se den cuenta de que estaban golosos los dos haciendo en el observatorio. Oye, pero esto se ha quedado bugueado en el medio. Ay, madre mía, este muñeco se ha quedado bugueado. Bueno, lo voy a dejar aquí al ladito de igual. A ver, se pone. ¿Se quita o se pone? ¿Qué pasa? Vamos a ver. ¿Quiere quedar ahí? Ah, se quedó. Ok. Pues chicos, en este episodio, como ven, pues ya ella había llegado de trabajar. Vamos a ver a qué hora vuelve a trabajar. En 3 días sí que tenemos libre y creo que podemos irnos a pasear. Creo que este día vamos a irnos por ahí porque estos chicos creo que necesitan ya, están sedientos y necesitan como el cuellito, como yo digo. Todos están sedientos, estos vampiros. Nuestra menta está rodeada de vampiros, como dije en el tema de la descripción del video de pasado, ¿no? De que pues ella está rodeada de todos vampiros, porque sus dos hijos gemelos y su esposo están son vampiros, ¿no? Y pues ella la que falta es ella de convertirse. Dice esto, coger ropa y dejarla por ahí, qué vaina, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Lava esta bañera, por favor, hija, cuando puedas. Y creo que, chicos, cuando amanezca, pues son las 12, yo creo, ya está de madrugada, creo que es. Vamos a irnos a por ahí, sí, vamos a irnos por ahí porque no todo es trabajo, mente de bestia también. Quitarse el estrés de tanto trabajo y irse con sus familiares por ahí, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Creo que sí, lo vamos a llevar. Vamos a ver si está todo bien. Si no necesitan, vamos a ver. Este es lo que tiene sed. Ella también. Él también. Así que estamos bien por ahora. Vamos a ver que ella quiere hablar con su hija. Chicos, ¿se escuchan un perrete por ahí? Bueno, chicos, la he traído a la casa de la hermana de Caleb, de la señorita. A mí se me olvidó el nombre de la chica. Algunos centímetros más tarde. Pero, ya, Lily, de casa de Lily Batore. Así que, ven aquí, llaman a la puerta. Me imagino que estará durmiendo. Vámonos todos a entrar a la casa. Pero este chico está sumamente. Sumamente sediento, pero lo que vamos a conseguir aquí es que vamos a tener personas, si acaso hay alguien por ahí que pueda hacer que no que sean todos vampiros, pero vamos a ver. Si no, pues creo que acá en esta casa tenemos bebida para plasma, creo que es que se llama. A ver. Es arriba, estamos aquí. Lilita se encuentra acá. Mira, cállate, chicos. Aquí es un caso grabado de día. No se grabó casi siempre en la noche. Estos perros se ponen, perros del vecino se ponen tremendo. Oye, acá no tenemos. A ver, pensé un momento que teníamos plasma en esta casa, pero esos bastardos me mintieron. no. Vamos a tener que hacer algo porque no tenemos. Pensé que ellas tenían algo de una barra que pueden preparar la. Oh, mira acá.
A ver, preparar bebida, a ver si tenemos aquí, a ver, dice, no, oye, pero se supone que ellos tengan acá ¡Qué buen servicio! algo de plasma, algo así, no lo veo aquí. No lo veo aquí, chicos. Creo que venimos a un mal lugar. Oye, pero no fueron a hablar con Judy. Pobrecita, vienen a visitar a su hermana y la dejan como si nada. Ven aquí, habla con tu cuñada, hija. Preguntarle cómo le ha ido el día. Venga, deja de hablar con ellos porque todo el tiempo estás hablando con tus hijos y demás. Ven para que te salude a tu tití. Presentación respetuosa. Y ya que pues no habían conocido a él, a Lily. Presentación amistosa. Estos son tus sobrinos. Mira cómo le mira. Sí, ellos son vampiros como tú. Sí. Vamos a como que está sola, a ver, mírale. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué estás regañando tú? Ahogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Están todos, están en amor. Enamorado, enchulado de todo tienen ellos dos. Ahí hablando con su familia, pues estos son sus sobrinos de Lily. Mira ella, ¿cómo está? Oye, ¿le puedes preguntar a ella que ya ella es más fuerte de que pueda hacer a ver, asociaciones, vampiro? Solicitar entrenamiento vampírico. Vamos a preguntarle, vamos allá. Vamos a preguntarle y vamos a preguntarle también a ella. Ella está sedienta, se me van a morir estos chicos. Dice, Marisol necesita tener un estado emocional más positivo. Pobrecita. Chicos, vamos a tenernos que ir. Vamos a tenernos que ir. Vamos a tenernos que ir porque. Ah, espérate. ¿Quién está aquí? El viejo Vladislao Sound. ¿Y por qué no le decimos, ay, es juventud el viejo? Presentación graciosa. Ven, ven. Ven para ver si el viejo este te estrena. No mames, güey. A ver, presentación respetuosa. Vengan, chicos, donde aislado. A ver, nos encontramos el señor aislado. Este señor me da más rollo a mí, pero. Mírale la cara, no la hostia de niña. Aislado, quiero que me enseñes lo que es ser un buen vampiro. A ver, conocerlo mejor. Vamos a ver si podemos lograr. A ver, aparece que está en. No se puede, qué mal. Ahí se presenta ante. Pobrecitos, estaban demasiado sedientos. Es melómano. Creo que la única manera es de que visitar a Plaisao la casa. Ahí sí que podemos conseguir el plasma para ellos. Pero él se encuentra acá. No sé si él al irse, déjenlo ir, no le hablemos. Vamos a ver si él se va para su casa. ¿Se hará con Plaisao? Es que necesitamos, estamos demasiado sedientos, tenemos que ir a tu casa, por favor.
Vete a casa. Se va para casa. Vamos a tener que irnos allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, hija? ¿A dónde van ellos? Bueno, parece que se va para su casa. A ver. Parece que sí que se va para su casa. Bueno, la casa de Ladislao. Creo que va para la casa de él. A ver, va al baño lo que va el chico, ¿eh? Se metió al baño. Padre mía, vamos a tener que hacer una cosa, chicos. Vamos a desplazarnos. Vamos, ya visitamos a nuestra Lili. No nos dio nada de comer. Mira, se puso a hablar, parece que la llamaron. Bueno, lo que vamos a hacer es que voy a enviar a la casa a ir a ella. Ah, pero o sea, nos tenemos que ir todos. Pero vamos a tener... Bueno, no. Y quedarnos nosotros... Pero la casa de Vladislao, ¿dónde está? Desplazarnos. Bueno, chicos, llegamos aquí en la casa de Vladislao. Se encuentra por aquí. Vamos a tocar la casa, llamar a la puerta. Aunque él esté aquí, creo que se va a ir para adentro también. Y vamos, venga... pase por aquí. ¿Qué rayos es esa cosa? Desapareció. Ven, ven, mira aquí. Entremos a la casa de Vladislao. Mira aquí el grupo. Y aquí tiene que tener el plasma que ellos puedan tomar porque están demasiado sedientos. Y dame ver dónde es. La barra de ellos, de ella, de Gladys, de Gladys. Es la que tiene por ahí, mira aquí. Preparar bebida. Él tiene que tener. Ay, no, pero ¿dónde está el plástico? Claro, ahora. ¡Ay, fuego! ¿Dónde hay fuego? ¿Dónde hay fuego en la casa? ¡Ay, míralo acá! Se está quemando, pobrecillo, pobrecillo. El viejo se está quemando. Extinguir. Eso tuvo que doler. Por favor. Pobre viejo, extínguelo. Visitamos a Gladys. Visitamos a Gladys. A Gladys. A Gladys. Y se está quemando. ¡Arrepiéntete! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Jehová! ¡Venga! Oye, te salvé, pero es para que me dé plasma. ¡Asma! Pobrecito. Pobre viejo. Ya vete a bañar. Oye, pero ¿me puedes dar plasma, hijo? ¿No puedes darme plasma? ¿Qué te da tu baño, hijo? ¿O te piensas quedar ahí? Nos vamos a morir aquí. No hay nada. No hay nada. Oye, pensé que en un momento podíamos tener... tomar plasma aquí en la casa de... No sé cómo es la manera. Es que no uso mucho lo de vampiros. Pero al parecer teníamos eso acá. No sé por qué dice... Atender, practicar, preparación de bebidas. Dame ver. A ver, chica, a ver qué haces. Pero es que ahí no hay nada. No vamos a preparar la plasma. ¿Qué bebida has hecho, hija? Le permitirá hacer costeles de barra de bloquear más recetas a medida que... Oh, ok. ¿Y quién te está llamando, hijo? Dice, fue realmente extraño hablar con extraños, pero me encantaría que se mantuviera en contacto. ¿Quién es esta? No lo sé. A la verdad que no lo sé. Pero, nada, lo que vamos a hacer es que nos vamos a tener que ir. De aquí porque estamos demasiado cansados, no podemos hacer interacciones para poder subir a nivel de poder. Puntos de poder. Ay, espérate. ¿Me vas a preparar un plasma, hijo? A mí se me hace que eres marica. ¿Qué pasó?
Prepáranos un plasma, hijo. No te asustes. Nosotros te salvamos de que llegara fuego en la casa. Te pegaras, digo, murieras. Te fue el desgraciado. ¿Para dónde cogió? Ay, traje a esta para acá, menta, me cago en la leche. ¿O es que ya vino? Ay, menta, mentica. Dice, ¿qué ustedes hacen en la casa de no, no quiero que estén aquí, así que vamos para casa. ¿Qué haces aquí, hijo? Eso es parte de crecer, Timmy. Mira, mira la cara. Sí, mami, estoy aquí con Blaislao. Es que no le digas que viniera para esta casa. No sabe lo que hay aquí. Ella te da un pastel y lo que te echa es otra cosa, veneno. No, hijo, por Dios. Así que vámonos a casa y vámonos a casa. No los quiero aquí cerca de ese hombre maldito, porque es lo que da es miedo. Vámonos. Ay, qué miedo, yo me voy. Vámonos, hijo, no quiero que estén aquí con ese viejo loco. Vámonos. Y este día, así que avancen, te van a quemar, hijos. ¿Y tú qué haces? Que no te has marchado, venga, va. Ella vino a buscar a sus hijos. ¿Ya veis, chicos? Ay, qué buena madre es. Vámonos. La niña se ha quedado atrás, mírala ya. Pero vamos para casa ahora, así que volvemos ya. Bueno, chicos, ya llegamos a la casa. Aquí ha llegado la última, que fue su hija que ha llegado ahora. Marisol, con esa cara mala, usted como que dice, ¿dónde está? Porque me hicieron vampira, yo no quiero ser vampira. Nunca lo sabremos. Me han convertido en vampira. Digo, he nacido vampira y se me hace muy difícil beber plasma. ¿Qué habrá por ahí? ¿Quién estará por ahí que pueda beber plasma? Lo que pasa es que si ella, no sé si ella se queme en este día, ya que ella es vampira, y no vemos a nadie en la calle. Y Miguel, que se puso, maldito, pobrecito. Pobrecito, está sediento. Y ellas pueden comerse, beberse el plasma de nuestra de la madre, pero bendito, me da pena hacer esto a la madre, ¿no? Beberme el plasma. Voy a decirle, competir dar un sorbido de plasma, querer para dar un sorbido. A ver, le di permiso para beber el plasma. Le voy a decir a mamá. ¿Qué tengo que ver mi plasma? Porque es que no hay nadie por ahí que me pueda dar plasma. Y ella está demasiado sedienta, pobrecita. ¿O no? Tú puedes esperar. La más sedienta. No. La más sedienta es ella. Vente. No. Por favor, deja a tu hija, a tu hermana que lo haga. Ella está más sedienta que tú, por favor. Déjala que ella le pida al plasma a su madre. Está muy débil, miserable. Pide el plasma a tu madre, sorry, pero es que tienes que hacerlo. Está vacilón y ahora se va por el. Ella no quiere hacerlo. Por supuesto, Marisol, te ofrezco mi muñeca. Ay, pobrecita. Ay, qué pena. Marisol le bebe el plasma a su madre. Madre mía. Así, muerde el cebo. Así, muerde el cebo. Pobrecita, pero tiene que hacerlo. Le dio su muñeca, no fue su cuello. ¡Diablos, señorita! Oye, ya, ya basta. Pobrecita. Mira cómo cayó ella. Pero tuvo que hacerlo, chicos, porque es que ella está demasiado sedienta. Pobrecita, mira cómo se queda, como que... Mira, no se... Está vacilona. Ya no le importó, ya eso es lo que quería. Me siento feliz.
Me siento feliz. Muchi Pichi. Big stuff. ¿Tuviste esta ma- a mi madre, a nuestra madre, el plasma? Pobrecita de nuestra chica. Vamos a ver. ¿Se le quedó la marca? ¿Una mano? A ver. Ah, no se le quedó nada. Está cansada, pobrecita. Pero él no puede, Miguel no puede beberle plasma ahora porque ella ya a este sin saber ya el plasma ya no puede. Porque ya se ha bebido. Pero ella él no puede beberse el plasma de su hermana porque es vampiro. Ah, mira, Serena Bella aquí. Te salvaste, hijo, te salvaste. Beberle plasma con avidez. Y él no le vas a pedir permiso porque te van a decir que no. Hola, menta, ¿qué hay? He visto que tu nombre estás últimamente en boca de todos. Te apetece quedarnos y nos pongamos al día antes de que saltaras la fama de éramos colegas, ¿o no? Te voy a beber el plasma, cepillín. Sorry, pero tengo que beber la... Sí. Esta sí que le cogí el cuellito. ¡Esto no era parte del trato! A la señora. A ver, con avidez. Pobrecito. Oye, se queda pegado. Ya está. Lo tuvo que hacer. Y nada, chicos. Él se puso ese gorro porque él es, ahora tiene 4 puntos y es, él es seguido de recompensa en puntos, de que, déjame ver, él tiene ya el poder de personalidad, forma de murciélago, predicción de iluminación, bienvenida eterna y nación oculta. Todas estas puntuaciones son las que él tiene, son 4. Esto de nación oculta son, tiene que tener 3, así que por eso que él está más como que más adelantado que nuestra Marisol. La verdad es que tiene Marisol tiene, a ver, Marisol tiene personalidad, tiene 2, forma de murciélago, profesión de ilusionación. Ok, está bien, también los dos están más o menos ahí. Pero nada, chicos, yo creo que ya dejamos por aquí el episodio. Chicas, estás mal, tienes ganas de hacer pis, tienes ganas de dormir y todas esas cosas. ¿Y dónde está Karen? Ah, Karen está aquí. Pero para el próximo episodio, chicos, ya estaremos yendo a trabajar, a acompañar a nuestra menta. Ay, transformarnos, que va. Porque pues este episodio ha sido más pues visitar a Suki, visitamos a Lily pues y conseguimos poder beber plasma, ¿no? No, bueno. Yo bien calosa, No. Váyate a dormir tranquilita y serena, que Cal está tranquilo. Así que nada, voy dejándolo por aquí, pobrecita vieja. Le han bebido el plasma, así que chicos, ya voy a dejarlo por aquí. Ya todo pues se fue en eso, visitar a Lily. Ya que estos chicos estaban sedientos, de verdad pues tuvo que no es arriesgar menta en darle su plasma a Marisol con su mano. Me gustó esta parte de que pues hiciera eso a su madre. La madre pues se arriesgó, pero no, vente hija, bébemela a mí, soy tu madre, no pasa nada. Y ya está. Así que chicos, los que les gustan los vampiros, pues aquí tienen un episodio de Noxoperi usando los vampiritos. Así que nada, espero que les haya gustado. Dejad una persona que te haya gustado. Compartir esas ideas desde aún no te has suscrito al canal. Suscribiros y activa la campanita para que YouTube les notifique cuando suban videos. Nos vemos en la próxima. Adiós.